noches, sean bienvenidos a este nuevo programa, una nueva transmisión de Noticiero Central Tacna de Canal Telesur, hoy viernes 24 de noviembre. Damos paso a la información regional. Tras la muerte en un incendio de dos trabajadores de Claro en la calle Sela, la Dirección Regional de Trabajo realizará capacitaciones a las empresas en materia de seguridad laboral. Lamentable para los trabajadores que han sufrido este lamentable suceso, las condolencias a sus familias. Por parte de la Dirección Regional de Trabajo, nosotros en nuestra competencia está justamente de prevenir este tipo de situaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la capacitación en materia de riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un área específicamente de derechos fundamentales, hay una dirección de prevención de riesgos, ¿no? Donde se encarga de capacitar. Nuestra función es capacitar para que no ocurran estos riesgos. Y en ese sentido, la Dirección Regional de Trabajo permanentemente a lo largo del año realiza este tipo de capacitaciones en diferentes colectivos, ¿no? Universidades, centros de trabajo, municipalidades, el mismo gobierno regional, sector privado también, claro, no alcanzamos a todos, pero esa es la finalidad preventiva que la Dirección Regional de Trabajo cumple, capacitar para que no ocurra que se tomen las medidas previsorias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por parte, por ejemplo, de la sancionadora, ya se encarga la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Que tanto la Dirección Regional de Trabajo como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, pertenecemos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Comité Rector. De una manera, obviamente, es una falta administrativa que ya ha sido determinado, tengo entendido, por la SUNAFIL y tienen que seguir los trámites correspondientes, ¿no? Hay una parte sancionadora a nivel administrativo y también una parte que habilita a la normativa legal a que los propios afectados puedan interponer sus acciones judiciales que correspondan, ¿no? Para justamente resarcir esos daños que se les ha causado. Aparte de la dirección, realizamos esas capacitaciones en nuestro propio local institucional, en el Centro Poblado Menor Augusto Beleguía, y también salimos a las sentencias, como les decía hace un momento, a locales de cada centro laboral, de público o privado, ¿no? Estamos empezando, al menos en la gestión que habla, asumido, incidido que esto se realice, y vamos a salir continuamente, por ejemplo, a los centros laborales, tanto a los empleadores como también para brindar capacitación a los sindicatos mismos, ¿no? En sus trámites de ellos. Para dudas que este hecho que ha acontecido al penoso en la ciudad de Tacna va a motivar justamente que nuestro despacho, la Dirección Regional, tome medidas en incrementar este tipo de capacitaciones, focalizarlos al menos en los empleadores privados, ¿no? Como esa empresa, como la empresa esa que ha sufrido o ha participado de este accidente, y hacer, ¿no? Prevenir. Evidentemente vamos a tener que abarcar esas empresas, definitivamente. Pero similares, como ustedes no conocen, es la primera vez en todo el año que se haga un evento de esta naturaleza. Ha habido accidentes menores en empresas de obras, de construcción, que necesitan obras, como el Grupo 5, aquí en Tacna, que hace otro tipo de accidentes por cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. También tienen relación, sino que la afectación es en menor o mayor medida, ¿no? Sí se ha producido, ¿no?, otros eventos, y también estamos detrás de esos previniendo esas incidencias, ¿no?, que no se cometan. La representante del SUTEP, de las diferentes bases del SUTEP en Tacna, manifestó que de no ser escuchados sus reclamos en el año 2024 realizarían una huelga indefinida. Que ha salido al frente, que ha dado la cara en la pospandemia mientras ellos seguían trabajando desde otros países en forma remota. En el caso de que estas primeramente en defensa de la escuela pública y las reivindicaciones justas firmadas en ese convenio colectivo del año 2023 para 2024 no se incluyen en el presupuesto general de la nación, esta es una alerta, es un preventivo. Al siguiente año no hay miramiento alguno, porque nos vamos a paralizaciones ya no de 24 horas, sino de 72. Y estamos hablando también de huelgas de general indefinidas, porque no se puede permitir que donde asisten la mayoría de los hijos del pueblo, que es la escuela pública, no tenga una educación integral con complementación alimentaria que lleve a los estudiantes de jornada escolar completa en forma adecuada, que también los maestros no tengan la formación continua, que tengan que sacar de su bolsillo para poderse preparar académicamente. ¿Cuáles son los? Bueno, el único que gobierno regional, quiero que sepa la población de Tacna que, y todos los padres de familia, que al señor gobernador le hemos cruzado oficios desde el año 2022, cuando fue reconocido para una reunión
y hablar sobre la problemática educativa en nuestra región. Le hemos citado también un oficio el 30 del mes de enero para que nos convoque a la mesa de negociación colectiva descentralizada. Hasta este momento esperamos. Hemos hecho una movilización el día 20 de octubre, donde el señor gobernador no se ha dignado a recibirnos y nos quiere poner el gerente de desarrollo social, nos quiere poner sus asesores. Nosotros le decimos, los maestros, que no hemos elegido ni a sus gerentes ni a sus asesores. El pueblo de Tacna ha elegido a un gobernador por voto popular para que dé la cara y dé la solución a los problemas. Profesora, el día de hoy, ante todos los padres de familia, yo quiero expresarles primeramente mi agradecimiento a nombre del Magisterio Regional y de los auxiliares de educación, porque gracias a ellos la sostenibilidad de las instituciones educativas públicas es por su plata, por su bolsillo, por su gasto. A ellos les tenemos que agradecer, y a los que tenemos autoridades ahora en las diferentes instancias de gobierno de educación en Tacna, decirle que ellos son que ellos han ocupado sus cargos gracias a ser maestros, y que si el SUTE logra algo, ha de ser gracias a los que salimos a las movilizaciones, hacemos paralización, los que estamos sujetos de descuento, no de aquellos que están sentados como burócratas viendo a quién mandarse abajo, a quién quitarle de la carrera pública magisterial. Nosotros somos el magisterio, porque van a llegar a las aulas. Eternamente un cargo no es, los cargos son temporales. Y acá estaremos esperando para que se sumen a la fila. Indicarles a sí mismos que hemos tenido mucho acoso, agresión con nuestros maestros y compañeros contratados, que se les ha amenazado. Los que han logrado nombramiento, diciéndoles que ya no les van a otorgar su resolución de nombramiento. La Municipalidad Provincial de Tacna permitirá la instalación de las famosas ferias navideñas en la avenida industrial con calle Uruguay como cada año. Mire, que han visto ustedes que se hacen en todos los casos, ¿no? Se hace la denuncia respectiva, seguramente. No conozco si ha estado la policía o el Ministerio Público. Entonces, se hace el trámite y posteriormente las denuncias respectivas. En el caso de la municipalidad, se va a ver en caso de las licencias, si corresponde o no corresponde una clausura. La municipalidad no acompañó en el operativo. Por eso le digo, no. Si hay operativos en los que participa la municipalidad y otros operativos en los que no participa la municipalidad, entonces cuando hacemos alguna operativa, nosotros invitamos a la policía, invitamos al Ministerio Público, en alguna oportunidad nos acompaña el Ministerio Público, en otros no. Entonces, en este caso, si no va a participar la municipalidad, seguramente lo van a hacer conocer y se van a tomar las medidas que siempre usted ha visto en todos los casos. ¿Todavía no has hecho ningún trabajo? Sobre el particular, desconozco puntualmente si ya se hizo conocer a la municipalidad o no. ¿Y cómo van también trabajos? Mire, usted nos ha acompañado, pero conoce usted la cantidad de locales que se han clausurado, ¿no? Últimamente se ha clausurado Barra 7, ¿no? En su momento se clausuró el otro local donde usted iba a bailar, pero ¿cómo se llama? ¿Detrás del mercado? ¿Nunca ha sido? La verdad, sí has tenido que... trabajando, sí. Bueno, pero ahora ha sido a comer, porque es un local turístico, ¿no? En su momento también se clausuró por la falta que tenía, y ahora funciona como un restaurante con una licencia hasta las 11 de la noche, no lo correcto. El trabajo de la municipalidad a través de las unidades de fiscalización son permanentes, ustedes las habrán visto, ¿no? Obviamente ahora con el tema de la policía, vamos a tener que coordinar justamente por el tema de los ambulantes, especialmente para que no puedan tomar las calles con el Mendoza, etcétera. Tenemos que ordenar. ¿Se va a prohibir la toma de calles? No, obviamente tenemos que prohibir los lugares donde no deben estar, por ejemplo, por el Mendoza, pero sí tenemos que crear esas condiciones para que... Tenemos que ser conscientes que hay comercio ambulatorio donde se ha llevado y se debe llevar de forma ordenada. Anteriormente se fueron ubicados en el tramo entre Pinto y la Avenida Industrial con la Avenida Jorge Basadre, ¿no? Coordinaremos en esa zona también para que, y darles las mayores facilidades para que
puedan ejercer este comercio, ¿no? ¿Ha habido alguna solicitud por parte de las asociaciones de comerciantes para todavía la instalación? No, todavía no hay eso, pero estamos coordinando con ellos, porque tenemos que ser conscientes, repito, de que es una actividad que de alguna manera va a traer reactivación económica y hay gente que requiere este trabajo, pero en forma ordenada, ¿no? En forma ordenada y con las garantías del caso. Yo le pido disculpas, estoy saliendo. Pregunta acerca de los extranjeros. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Ladrillos Max presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker, mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo un sol 49 la unidad con un descuentazo del 5%. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
policiales que cumplieron 40 años de servicio pasaron al retiro en una emotiva ceremonia. Trabajó en la lucha contra el terrorismo, del narcotráfico y el crimen organizado. ¡Oh, mi bandera! Hoy me despido de ti, te llevaré mi corazón, porque tú me acompañaste en los momentos más difíciles de nuestra lucha contra la subversión. ¡Oh, bandera! Hoy vengo a despedirme, después de haberte cumplido 40 años de servicio. Me vuelvas a pedir, lo volvería a hacer, con honor. Bien, promoción, bravo. Coronel, Policía Nacional del Perú, Roberto Hugo Olivero Macedo, jefe de la unidad ejecutora Tacna. Señor Coronel, Policía Nacional del Perú, William Francisco Latorre Mendoza, jefe de la división de la Policía Comunitaria. Señores oficiales, suboficiales, familiares, damas y caballeros, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. ¡Armas! Señoras y señores, antes de empezar este discurso, permítame agradecer a nuestro Dios por permitirnos a nosotros, los suboficiales de la Policía Nacional de Perú, que estamos pasando de la situación de actividad a la situación de retiro, estar presente aquí junto con ustedes, particularmente porque se encuentran presentes las esposas, los hijos, la familia en general. En esta ceremonia significativa, que es un acto trascendental, donde se hace un digno reconocimiento al personal policial por haber cumplido con la patria, la institución y la comunidad. El día de hoy, para nosotros, es un día muy especial, donde tenemos sentimientos encontrados, ya que nos sentimos alegres y tristes a la vez. Alegres, porque logramos nuestra meta deseada, cumplir firme en la sacrificada carrera policial, que es motivo de nuestra existencia de servicio a la comunidad. Agradecemos a nuestros padres por habernos apoyado en la decisión de servir a la patria y a la ciudadanía. Recordamos cuando jóvenes aún nosotros les pedimos a nuestros padres y les dijimos que deseamos ser policías. Ellos en su sabiduría nos guiaron y en sus caritas reflejaban su preocupación, ya que sabían que esta carrera policial a la cual nosotros pretendíamos pertenecer nos llevarían a ellos a una preocupación constante por el temor de que sus hijos no les pueda pasar algo y no los puedan ver constantemente. Pero detrás de este temor, ellos nos apoyaron gustosos, ya habiendo logrado nuestro ingreso a nuestras respectivas escuelas de formación. En una ceremonia como esta, ellos entregaron a sus hijos a la patria. Por eso, mi reconocimiento y agradecimiento a nuestros padres. Los estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Jorge Basadre Groman realizaron una feria de concientización por el Día de contra la Violencia a la Mujer. Se viene desarrollando aquí la actividad por el Día de la Eliminación de la Violencia Internacional. Y bueno, tenemos cuatro stands que en cada
lista presenta diferentes tipos de información. En el primero tenemos información sobre el Centro de Emergencia Mujer. En el segundo también, pero también damos información sobre la información de género, el impacto en la salud. También hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, siempre llega esta información de una forma didáctica, ¿no? Mediante concursos, preguntas, ¿no? Y también con premios. Y bueno, en este stand también se encuentra lo que es la información sobre la línea 100, ¿ya? Y también está igual la información didáctica por medio del violentómetro, es decir, los niveles de diferentes tipos de acciones que se pueden ir reconociendo y a la vez también nos van alertando de que hay una situación de violencia al cual se le debe de poner alto, ¿no? Desde bromas hirientes, chantajear, mentir, ignorar, que van evolucionando hacia caricias agresivas, golpear al banco, piscar, empujar, incluso que pueden llegar hasta amenazas de muerte, forzar a una relación, abuso, violación y concluir en un feminicidio. Igual tenemos el mismo sistema, ¿no? De enseñanza didáctica mediante premios, juegos, concursos y también en el otro stand hablamos un poco más sobre el programa Aurora, hay folletos también didácticos, igual concursos para que la comunidad universitaria pueda informarse de esa actividad de una forma didáctica y de una forma... Representantes de la multisectorial de Mujeres Tacna se manifestaron respecto a las cifras de casos de violencia contra la mujer en nuestra ciudad. Como nos consultaban, en tema de Tacna, pues habrá unos 16.689 casos reportados. En un 97.5% es maltrato hacia la mujer y es por un vínculo relacional de pareja. Esto mayormente casi en un 50%. Y en temas de violencia relacional, o sea, de familia, es también hacia la mujer en un 65.2%. Entonces, igual en caso de violencia física, con un 85.4% es hacia la mujer. No queremos acallar ni decir que no hay violencia. Igual estos datos los pueden encontrar los reportados en el portal Aurora. Pero lo que sí queremos recalcar que es con el paso del tiempo se ha ido acrecentando todo ello. Solamente hay un 71% de violencia entre niños de 0 a 17 años que terminan en un acto de violación. 4 tentativas de feminicidio en la región de Tacna que son reportadas. Todos estos datos deben llamarnos también la atención de que no es un tema que es ajeno a todos, porque involucra tanto a familias, tanto en el ambiente laboral y también qué es lo que está pasando con la relación que tenemos con las autoridades y entes protectores para que estas cifras sigan creciendo. Es bastante alto.
año a año crecen las cifras de violencia. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que cada vez crecen más las cifras de violencia, de violencia infantil, de violencia sexual a niñas, a niños y adolescentes. Nosotros creemos, como siempre lo decimos, que si a pesar de que estamos trabajando tanto, hay más casos. Creemos que no es que haya más casos, sino que ahora las mujeres se están animando a denunciar más. Y que viene surgiendo efecto el trabajo que venimos haciendo de prevención. Porque a las niñas y a los niños también se les está enseñando que hay cosas que a sus cuerpitos no se les debe hacer. Entonces también se están animando a denunciar y se están animando antes profesores a los niños, porque lamentablemente el 70% de los casos de abusos infantiles, los responsables son dentro del entorno familiar. Entonces antes el tío, el abuelo, el primo, ¿no? Era bastante más difícil denunciar. Hoy, con todo el trabajo que venimos haciendo en prevención, y porque existe una ley, que es la ley 30.364, esta gente merece ser castigada, por un lado, por eso hay que denunciar. Y por otro lado, si dejamos a un abusador o a un violento suelto, es muy probable que vuelva a cometer nuevamente estos delitos. La segunda pregunta, ¿por qué existen las causas de la violencia? Lo va a dar aquí mi compañera. Hacemos una pausa comercial y volvemos. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Ladrillos Max presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker, mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo $1.49 la unidad, con un descuentazo del 5%. Construye al ritmo de Max y ahorra más. Venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día.
Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Poblado de Boca del Río se encuentra preparándose para recibir a los turistas en la época de verano, por eso solicitarán ayuda a las municipalidades. El alcalde del centro poblado Boca del Río, Juan Mamani Huayna, indicó que frente a la llegada del verano se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar el balneario. Por ejemplo, gestionar convenios con diversas municipalidades. Tal es el caso de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa para el apoyo de un camión compactador. Estamos ya a la espera y estamos ya con los preparativos para recibir a los veraneantes, a los visitantes, ¿no? Al balneario de Boca del Río. Sobre el mejoramiento del balneario, ¿en qué porcentaje ya se tiene trabajado ese proyecto? Mira, actualmente nosotros en el mejoramiento del balneario estamos trabajando, a pesar que no tenemos presupuesto, pero estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder, ¿no?, brindar en lo que es la limpieza, en todos los aspectos. Nos estamos preparando para recibir a gente veraneante que va a llegar a nuestro balneario de Boca del Río. Se sabe que a fin de año, diciembre, enero, son las etapas cúspides donde viene más veraneante. Se está conversando con las autoridades para trabajar medidas preventivas sobre temas de la inseguridad. Sí, definitivamente estamos conversando con las diferentes municipalidades de todo el ámbito de la jurisdicción del departamento de Tacna, ¿no? Con gobierno regional, con la municipalidad provincial y con otras municipalidades distritales. Llámese como con Gregorio Albarracín, hemos tenido la conversación con Miguel Zavala, con el alcalde, ¿no? Para que ellos también puedan apoyar al centro poblado Boca del Río, porque la región de Tacna todos llegan en verano allí, de todos los distritos. Y también tenemos personal extranjero que viene todos los años. ¿Con qué clase de apoyo o qué conversaciones ha tenido con el alcalde? Mira, nosotros carecemos lo que es un camión compactador, entonces estamos tratando de firmar el convenio marco para que nos puedan apoyar de alguna otra manera. Nosotros no tenemos lo que es camión compactador, tenemos, pero ya viejita, ya con nuestro vida. ¿Cuándo se daría esta firma de convenio? Mira, estamos ya, la semana pasada ya hemos presentado y en el transcurso de estos meses ya vamos a tener que firmar el convenio correspondiente. ¿Se tiene algún otro convenio con alguna otra municipalidad?
casualmente con la municipalidad de Ciudad Nueva también vamos a tener que hacer, y con otras municipalidades, ¿no? Y vamos a ir a visitar y para que puedan apoyar al Centro Poblado Boca de Río. ¿A fin de año qué se viene? ¿Hay algunas actividades, alguna obra principal? Sí, sí, el primero de diciembre, aún todavía no hemos fijado, la primera semana de diciembre vamos a poner el alcalde provincial la primera piedra, lo que es la construcción de cancha deportiva allí en Las Conchitas. En el marco del Día del Músico, un cantante tacneño se refirió al apoyo que le brindan las autoridades a los artistas y músicos en Tacna. El cantante Pablo Picapiedra, más conocido por ese nombre en los escenarios, indicó que los músicos y artistas son apolíticos, ya que no reciben el apoyo por parte de las autoridades. Por ello piden que se les brinde más facilidades para llevar adelante la producción de sus canciones musicales. Actualmente nosotros, no, lamentablemente los músicos, los artistas somos apolíticos y tal vez por ese motivo no tenemos el apoyo que se necesita, porque las autoridades que están en el sillón municipal o regional son autoridades que ellos han trabajado mucho en tema político. Nosotros no incursionamos en ese campo, por lo tanto estamos en el olvido, pero sí hay autoridades, pocos, pero sí hay, así como el señor Walter Cardoza, autoridad flamante alcalde del distrito de Ciudad Nueva, que muy gentilmente nos ha apoyado este año 2023 y le estamos muy agradecidos. ¿Ustedes tienen un gremio, un colectivo que los apoya? No es una asociación, no es un sindicato, es solamente una hermandad de músicos y artistas. Ahora, ¿cuál es el pedido que le gustaría que las autoridades se ocupen en el tema, en el ámbito musical? Bueno, no quisiéramos causarles alguna molestia, pero quisiéramos también pedirles de que nos den las facilidades de poder llevar adelante nuestra música, que a veces nosotros, por decir un ejemplo, no más le voy a dar, queremos hacer un videoclip en el campo del Alto de la Alianza, que es un monumento histórico, patrimonio de nuestra ciudad de Tacna. No podemos hacerlo porque tenemos que hacer una serie de trámites para poder hacer un video, que un video solamente dura 4 minutos, una canción. No podemos hacerlo porque el personal de seguridad lamentablemente nos desaloja. No podemos también participar en la Plaza de Armas de nuestro paseo cívico, cantar una canción. ¿Por qué? Porque las autoridades municipales, lo de seguridad, nos desalojan inmediatamente. Sin embargo, otras personas sí pueden ir, los extranjeros sí pueden filmarse, sí pueden ocupar la Plaza de Armas, los señores de repente cómicos, no es por hablar mal, ellos también son artistas como nosotros, así que sentimos que nos, de alguna u otra forma nos tienen marginados, así que les pediríamos que tengan la consideración de darnos facilidades para llevar adelante nuestra música. Además que ustedes son promotores culturales también. Exacto, ustedes saben que un pueblo sin cultura es un pueblo muy triste, así que gracias a la música también nosotros llegamos al alma de todas las personas, ¿no? Ya sea para alegrarlos, ya sea para hacerlos llorar, pero gracias a la música nosotros podemos llegar a su corazón. Hemos sabido que en temas de la pandemia ustedes no han podido salir, no han podido cantar. ¿Ahora ha habido este incremento a comparación de años anteriores? Bueno, realmente la pandemia nos afectó de manera muy fuerte, se podría decir, porque somos los primeros en haber dejado de trabajar, porque todos han trabajado, los mecánicos, los albañiles, todos han trabajado menos nosotros, porque estábamos prohibidos. Pero ahora de que se ha levantado ya el tema de la pandemia, hemos vuelto a trabajar. Tal vez no como antes, pero de poco a poco está mejorando la situación para nosotros. Así que estamos muy agradecidos a todo el público que nos da su preferencia. En el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se realizó una feria donde se ofreció asesoramiento legal y psicológico gratuito. Por conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo la Feria Yapanchipac Género por la No Violencia contra las Mujeres. En dicha actividad se brindó asesoramiento psicológico, servicios legales gratuitos en temas de familia y servicio presencial e itinerante en materia de alimentos en el distrito de Gregorio Albarracín, La Chipa. Sí,
Así es, el día de hoy, en el marco del día 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, contra las mujeres se está realizando el yo te voy a ayudar porque a veces esta campaña con la finalidad de sensibilizar a la población sobre los derechos. Hoy día te vas a ir aprendiendo. Asimismo, participan en este por ejemplo, evento, tu hijo puede presentar bajo público, puede presentar angustia, ansiedad, depresión, porque la persona callas, está encargada de cuidar a su marido, que está con social, él, entonces no se cura, le está pegando a su ¿verdad? Esta feria tiene por objetivo concientizar a la población respecto a que no se deben tolerar los actos de violencia en contra de la mujer, de los niños, niñas, personas vulnerables dentro del hogar y fuera de ella, porque los actos de violencia mellan la dignidad de las personas. Y efectivamente, permitir un primer acto de violencia en cualquiera de sus expresiones, la violencia física, psicológica, económica, sexual, genera un ciclo de violencia que va acrecentándose. Por ello es importante que toda persona, mujeres, niñas, niños, adolescentes, que sufren actos de violencia, sepan a quién acudir, dónde pueden recepcionar o pueden acudir para lograr frenar los actos de violencia. Porque no debemos permitir que este ciclo de violencia se incremente, finalmente lleve a cabo el perjuicio en contra de nuestra propia sociedad. Por ello, el día de hoy contamos con instituciones aliadas que están aquí presentes para poder dar a conocer a la población sobre los procesos que deben de seguir en caso de sufrir actos de violencia. Tenemos aquí presente al Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer, la DEMUNA, está también presente el Centro Cristo Rey, el Centro de Salud Comunitario, Programa IAS, y dentro también de la feria están la Oficina Distrital de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, están también los juzgados de violencia, para dar a conocer los procedimientos que se siguen en caso de surgir actos de violencia y que, cómo deben actuar quienes se ven afectados por estos hechos. Por ello, quiero yo también invocar a toda la población, especialmente la población del distrito de Guerrero Barrasil Lanchipa, porque precisamente en este distrito es uno de los que tienen mayor índice de casos de violencia. Por ello es que hemos escogido llevar a cabo esta feria en este distrito de Gregorio Albarracín, a fin de que la población tome conciencia de que debemos de actuar de manera rápida frente a un acto de violencia y sobre todo llevar a cabo actos de prevención para que ello no ocurra. Hacemos una última pausa publicitaria y volvemos. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur.
Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Ladrillos Max presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker, mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo $1.49 la unidad, con un descuentazo del 5%. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar.
coordinadora territorial del programa Aurora se refirió a los casos de violencia contra la mujer en Tacna y también dio detalles de la movilización que realizarán el día de mañana. La coordinadora territorial del Programa Nacional Aurora en la región Tacna, Carmen Paniagua Vega, indicó que en lo que va del año, de enero a octubre, se tiene registrado 2.282 casos de violencia contra la mujer. En lo que va del año, de enero a octubre, tenemos registrado 2.282 casos. Desde el programa, ¿qué medidas o qué acciones se están realizando? El programa Nacional Aurora tiene los servicios, los centros de emergencia mujer, CEN en comisaría, que son 5, y 4 centros de emergencia mujer regulares. No, la atención es multidisciplinaria y gratuita. A su vez, también tenemos la línea de prevención y promoción a través de las estrategias que se vienen brindando a la población. Sea igualdad, emprendimiento, empoderamiento a las mujeres, acompañamiento a las mujeres con las culturas. No solamente la línea de atención, señalaba también prevención, lo que era antes, estrategia rural, lo que es ahora, el servicio de atención rural, y todos salen con un premio. El distrito de Palca y de Sama. Contamos como programa nacional, tenemos un lugar que alberga mujeres víctimas de violencia. Asimismo, informó que este sábado 25 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se congregarán en el Centro Cívico de Tacna, con la finalidad de lanzar la campaña multisectorial Actuemos Ya, para sensibilizar a la población con respecto al alto índice de violencia sexual en agravio de menores de edad. Así es, el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a concentrarnos en el Centro Cívico con la finalidad de lanzar la campaña multisectorial Actuemos Ya, cuya finalidad es sensibilizar a la población por estar aquí con nosotros. Ahí está, mira, la tendencia de violencia sexual en agravio de niñas y adolescentes. Por ello mismo, nosotros como población, como instituciones del Estado, debemos involucrarnos en esta temática, como acompañando a las víctimas. Si tomamos conocimiento de un hecho de violencia sexual, comuniquemos a la autoridad pertinente. Bien, muchas gracias. Bueno, agradezco una vez más por la entrevista, doctora, y a su vez invitar a la población para que participe en el día de hoy. Vamos para la Martina, el día de hoy. Se dio inicio al Festival de Teatro Festa 2023 en el Teatro Municipal de Tacna con el objetivo de crear un espacio para el intercambio escénico de diferentes grupos teatrales. Así ha sido como hemos iniciado este primer Festival de Teatro Tacna Festa 2023. Festival que esta noche aperturamos en su sede principal, en este, el primer recinto escénico de Tacna, el Teatro Municipal. El ex ministro de Educación y educador tacneño, Grover Pango Vildoso, en el libro que escribiera como homenaje por los 40 años del Grupo Teatral Tacna, y citando a otro tacneño monumental, el doctor Luis Cabañero Orellana, refiere que podría considerarse que el culto teatral en Tacna data del siglo XVII, en las festividades del Corpus Christi, mediante un importante despliegue coreográfico de improvisación y representaciones satíricas. Sin embargo, las expresiones más desbordantes se daban cuando la procesión salía hacia los pagos de la ciudad y se ejecutaban diversas escenificaciones relacionadas. Otro antecedente para explicar la especial preferencia que tiene el teatro en Tacna puede encontrarse a principios del siglo XIX. En esos años, las compañías teatrales que desembarcaban en Arica con destino hacia el Alto Perú solían permanecer en Tacna a espera de arrieros recomendados. Durante este tiempo, acostumbraban a ensayar en los tambos,
el atrio de la iglesia o la plaza del mercado, con lo que se fue formando el gusto teatral. A veces también actuaban en el viaje de retorno a Ica. Visto así, amigos y amigas, queda claro entonces que el arraigo teatral en nuestra Tacna retrocede profundamente en el tiempo y que no es casualidad el pujante, pero sobre todo permanente desarrollo del teatro ocurrido en nuestra región y que en la actualidad, producto, y estoy seguro de ello, producto de esta fértil siembra escénica, alberga a más de 15 grupos en actividad y que mantienen vigencia echando mano a su creatividad, a su talento, al conocimiento y a los conceptos creativos propios que cada uno de ellos maneja. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna no podía permanecer distante y ajena a esta realidad. Nuestra labor como representantes del Ministerio de Cultura en la región no solo está circunscrita a actividades administrativas o relacionadas con nuestro patrimonio cultural, que es indudablemente elemental por su condición de recurso identitario nacional. Nos encontramos reunidos para celebrar la magia, la creatividad y la expresión que el teatro nos brinda. Desde este escenario nos transportaremos hacia un mundo de fantasías y emociones que nos hará partícipes del juego libre y espontáneo de la infancia en complicidad entre actores y espectadores. El teatro tiene un poder transformador que nos confronta con la realidad y nos permite soñar con lo imposible. El teatro es un viaje hacia mundos desconocidos y aún inexplorados, que visitamos a través de historias, personajes y anécdotas, donde dialogamos con seres a los que nunca hubiéramos podido conocer y contactar. Es un viaje al redescubrimiento de nuestra condición humana. En esta búsqueda entretenida conocí como actriz teatral a La Poncia, la criada en la casa de Bernarda Alba, de este niño duende llamado Federico García Lorca, de cuyos labios escuché los secretos escondidos sobre la historia de una perversa mujer llamada Bernarda, que encerró a sus 5 hijas solteras, condenándolas a 8 años de encierro, luto y soledad. Ella me enseñó como en un espejo a develar los celos y la envidia femenina, que se tejen como telarañas entre las historias de nuestras propias familias. Así llegamos al final del programa de hoy. Recuerde que puede ingresar a la plataforma de Facebook Telesur Expresión Noticias para encontrar más información regional. Conmigo será hasta el día de mañana.